the spookiest time of the year, there are a few guidelines all ghosts and goblins should follow. Always stay on sidewalks. Never go to a stranger's house. And never go out alone. Mi familia se pone rara en esta época del año. Bueno, recuerda que hace 10 años tu madre sufrió una experiencia traumática. En la noche de Halloween. Pero, ¿no fue el hermano menor el que mató a tu abuela? Sí, pero hablando en serio, no me siento cómoda hablando sobre eso. Todos los años le digo que tenga cuidado para esta época. ¿Y por qué piensa de esa manera? Porque él sigue vivo. Mami, ¿quién ha cerezado? Mi hermano, Michael. Hace 10 años, él mató a mi abuela. Ahora él va a matar a mi madre y a todos los que ella ama. Yanelit, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear. Jorge, nosotros te vamos a ayudar. No vamos a dejar que nada les pase. ¡Idiota! Él no va a detenerse hasta que estemos todos muertos. Si sigues esos pasos, te van a llevar a la casa de Michael. Él vendrá por mi madre, pero tiene que pasar por mí primero. Puede estar en cualquier parte.